Sofía Bazaní, coordinadora ejecutiva provincial, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos iniciando este ciclo de entrevistas aquí en El Explorador, en Canal 2, y queremos comenzar con una persona joven a la cual el gobernador ha llamado a trabajar junto con él, pero básicamente queremos conocer el otro lado de la funcionaria, queremos conocer sus comienzos, sus inicios. Sabemos que tiene un fuerte trabajo social en lo que es el catolicismo, digamos, lo que es la iglesia. Bueno, ¿le puedo preguntar la edad? Sí. ¿Cuánto? 24 años. 24 años. Y usted viene de una familia de, bueno, su padre médico, su madre abogada. ¿Por qué se tiró, por así decirlo, para la abogacía? Y bueno, la verdad que creo que, bueno, me he criado en ese ámbito, en el ámbito, creo, de la cultura del trabajo. Y bueno, el día que me salí de la escuela me dijeron, o estudias o trabajas. Y por supuesto decidí estudiar y siempre colaborando con la empresa familiar que tenemos de hace muchos años. Por supuesto ayudando en ese entonces tanto a mi abuelo como a mi familia. Creo que no hay nada mejor de criarse en ese ámbito y por supuesto cuidar una empresa familiar, porque hoy en día estamos en este lugar y mañana no sabemos. Uh-huh. Así que por supuesto colaborando con mi familia, me recibí a los 23 años. Y bueno, ahí no me acorté de edad, comencé a trabajar y elegí abogacía sinceramente. Lo que más me gustaba era el trabajo social. Me iba a ir a La Rioja, pero bueno, me han criado de una manera que no puedo salir de mi casa, soy muy casera, muy familiar, y antes de ir a sufrir preferí, ¿no?, disfrutar acá en mi familia, levantarme y verlos, almorzar en familia. Creo que no hay más lindo que eso. Por eso es que comencé abogacía, me gustó, y así es que seguí la carrera como correspondía y me recibí a los 5 años, por supuesto. Con muchísima voluntad, compromiso y estudio, que creo que es lo más importante. Uh-huh. Tuvo, me imagino, gran apoyo por parte de sus padres, teniendo en cuenta de que ha hecho de alguna manera la carrera como correspondía. Tal cual, el apoyo y más que eso también tener a tus padres que se preocupan. Yo creo que no hay nada más importante en la familia que el diálogo. Era llegar de la universidad, cómo te fue, tenés que estudiar, la exigencia también de mis padres y la gran ayuda de mi mamá, que bueno, también siendo abogada, mi hermano siendo abogado, quizás eso se nos hacía más fácil. He estudiado con compañeros, con la ayuda de mi mamá, y bueno, hasta las últimas materias, estudié 2 o 3 materias también con 2 amigas que nos hemos recibido al mismo tiempo, pero bueno, gracias a Dios hemos logrado concluir con la carrera universitaria, y con mis padres se lo merecían, porque bueno, yo creo que todo padre sueña que el hijo se reciba, no todos somos para estudiar, algunos trabajan, otros estudian, y bueno, a mí me gustó estudiar, lo haría 1000 veces más, así que bueno, quizás el día de mañana cuando tenga tiempo de hacer la carrera de trabajo social, seguramente la haremos. Sofía, desde chica comienza a participar en lo que se llama el voluntariado, bueno, el grupo de circulistas donde usted pertenece. Tal cual, bueno, hice el eslabón, soy del eslabón número 42, bueno, y pertenezco a este movimiento Círculo de Juventud, que bueno, es un grupo de jóvenes, de adultos, un grupo de gente muy buena, que bueno, llamamos todos hermanos en Cristo. La verdad es que son muy buenos amigos todos y quizás hace tiempo no voy, no puedo estar, estoy un poco alejado por cuestiones de tiempo, pero bueno, la falta de Dios en la vida de nosotros debe ser, para mí en lo que es el trabajo, siempre es necesario. Creo que Dios es un cable a tierra, ir a misa, compartir. Creo que todos tenemos un mismo fin, que es amar la iglesia, amar a Cristo. Y por eso nos hemos hecho un muy grande grupo de amigos y bueno, y han estado en los peores momentos de mi vida como también en los mejores. Y desde esa iglesia saqué a uno de mis mejores amigos, amigas, y bueno, que hoy en día por el trabajo y los tiempos quizás no pueda compartir, pero por supuesto siempre en contacto y apreciándolo, por supuesto, mucho. ¿Esto es desde muy chica comenzó a participar en la iglesia o se le dio de adolescente? Hice el eslabón cuando tenía 17 años y a partir de ahí, bueno, es perseverar, siempre fui creyente, pero a partir de que hice este eslabón,
que creo que a todos nos hace falta, tanto en mujeres como hombres. Te conoces más a vos mismo, conoces lo que es la iglesia y conoces un grupo de gente sin maldad, sin malas intenciones, gente muy buena de corazón. Y creo que a todos nos hace bien saber de Dios, ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Creo que es lo más importante. Vengo de una familia en sí muy religiosa. Mi mamá es muy religiosa, toda mi familia. Así que bueno, creo que todos debemos acercarnos siempre a la iglesia. Diariamente, digamos, aplica, por así decirlo, esta bueno, forma de vida tan cercana a Dios, teniendo en cuenta de que estamos como en un ámbito muy hostil y que muchas veces el tiempo o la vida que llevamos no nos permite detenernos 5 minutos. Tal cual, así es. Muchas veces el trabajo deja hasta dejar a la familia de lado, no llegar a almorzar, no verlos. Pero yo creo que siempre tenemos que tener tiempo para Dios, que muchas veces me reprocho eso porque hay tiempos que no lo hago. Tuve que dejar de dar catequesis, que era algo que me encantaba, estar cerca de los niños, tuve que dejar por falta de tiempo. Y creo que no se puede improvisar con la Biblia ni la palabra de Dios, ni mucho menos. Es por eso que bueno, decidí dejar de dar catequesis, lo hago con Cecilia, una gran amiga también de la iglesia y compañera de la universidad. Y con el trabajo que tenemos a diario, creo que por ahí es imposible, pero nada es imposible, mejor dicho, no es imposible. Solamente que no nos hacemos el tiempo para estar cerca de Dios. Yo todas las noches rezo y más que pedir, muchas veces agradezco, porque me ha regalado una familia maravillosa, sobrinos hermosos, y una carrera muy linda y un trabajo que hago lo que me gusta, que creo que es lo más lindo. ¿Cómo, digamos, en qué momento de su vida le llega el llamado del gobernador convocándola para ocupar este cargo? Bueno, el trabajo social hice desde antes, desde que estudiaba, desde la escuela siempre me gustó. Desde mi familia me inculcaron mucho la solidaridad y creo que eso lo voy a hacer. Lo hice, lo hago hoy que estoy dentro del ámbito político y lo voy a seguir haciendo el día de mañana que no esté. Todo comenzó haciendo visitas sociales con una amiga, Rocío. Que bueno, que ya venía trabajando hace tiempo en este ámbito, no en el ámbito social, sí en obras públicas. Y bueno, llegué a conocer al gobernador a pedido de uno de los barrios de acá de Chilecito, que había muy mucha necesidad. Y bueno, así lo fui conociendo. Y bueno, y se dio hasta el día que me ofreció este cargo que, bueno, que ocupo ahora, en el cual anteriormente estaba el ex coordinador Gastón Mica. Y bueno, me ofreció este cargo. Y bueno, hasta el día de hoy, ya 1 año y 5 meses formando parte de un hermoso equipo que Dios me ha puesto en el camino y me unía de gente de confianza, con el apoyo de mi familia. Primero, no muy contentos, por supuesto, porque bueno, era salir del estudio a un ámbito totalmente diferente. Y quizás yo con 24 años, 23 tenía en ese entonces, no tomaba conciencia de dónde estaba. Pero bueno, tardamos un poco en ponernos en sintonía de lo que era este trabajo, pero bueno, gracias a Dios todo muy bien, ya hace 1 año y 5 meses estando en esta función. Fíjese que recién lo nombraba el ex coordinador, el sobrino del gobernador antes de irse hizo como una especie de auto pedido por parte de algunos de sus seguidores para incendiar de alguna manera el escenario, digamos, embarrar la cancha y el que viniera se encontrara con un ámbito hostil, un ámbito donde no. Y digamos, muchos funcionarios reconocen de que de alguna manera usted con el diálogo ha podido justamente bajar esa agua y persuadir a esa gente que la veía con recelo. Por supuesto, muchas veces juzgamos sin conocer. Quizás a mí me veían desde otro punto, muchos decían nació en una cuna de oro, simplemente porque mis padres trabajaban, teníamos un negocio. Y muchas veces, vuelvo a decir, juzgamos sin conocer, me incluyo, muchas veces me ha pasado que he juzgado sin conocer. Y bueno, he llegado a un diálogo con toda la gente, tanto la que trabajaba en coordinación como la gente programa PAN y demás de dirigentes de acá de Chilecito. Hemos logrado un diálogo y bueno, se han dado cuenta que yo creo que más allá de los títulos, del trabajo, del dinero, somos seres humanos, somos personas. Y creo que la persona va por otro lado, no ni por un cargo, ni por un título, ni mucho menos. Yo creo que todo está en el corazón de cada uno. Yo soy una persona común que trato de igualarme a todos. Todos somos iguales, hijos de Dios. Así que ahí nada más me puse a disposición de la gente y comenzamos a trabajar. Bueno, el primer día no pude ingresar a la coordinación. Creo que es lógico, después de haber tenido 5 o 6 años una persona, un líder, luego que venga otro de otro ambiente, nada que ver al ambiente político, quizás que nadie se imaginaba,
hasta de los mismos funcionarios, por ahí recibí un poco de mala onda. Pero bueno, una vez, como pasa en todos lados, nos conocemos y luego todo cambia. ¿Qué sensación le causó que de un día para otro llegara a Pedrosa con una serie de integrantes del Tribunal de Cuentas a revisar justamente una serie de denuncias por el desfalco del ex coordinador? Sí, la verdad, bueno, costó un poco amoldarse a muchas situaciones. Yo creo que fueron 4 o 5 meses de acomodo, de orden. Nos ha costado un poco a todo el equipo, pero bueno, por supuesto, no tenían por qué no hacerlo. Son autoridades competentes para hacer eso. Se les ha brindado todo tipo de información, tanto al contador Pedrosa como a la gente del Tribunal de Cuentas de La Rioja. Y bueno, no tenía por qué no dejarlos ingresar. Llevaron toda la información necesaria y eso fue todo, no fue nada más. Sabemos de que apenas asume, comienza a recorrer cada uno de los emprendimientos que la coordinación ejecutiva lleva adelante. ¿Con qué se encontró? Y la verdad que, bueno, más allá de críticas o no que puedan llegar a existir en lo que fue la anterior gestión, se ha hecho mucho. Creo que hay cosas que hay que reconocer. Se ayudó a muchísima gente, se hicieron muchas viviendas, se hizo una escuela en Vichigasta y se llevaron a cabo 3 microemprendimientos grandísimos y que dan muchísima fuente de trabajo, que gracias a Dios he podido, con gente capacitada y conocedora del tema, seguirlos llevando adelante, como es la adoquinera, como es la recicladora, que bueno, ahora los chicos de la recicladora, por una Rioja limpia, se manejan prácticamente solos, pero bueno, fue un empuje por parte de este gobierno. Y los chicos de la metalúrgica, que creo que tenemos una metalúrgica que sinceramente es una mina de oro, y quizás muchas veces no tomamos conciencia de esas cosas que hace el gobernador, que las hizo a través del anterior coordinador. Y creo que hay cosas, más allá, todos tenemos errores, somos humanos, y hay cosas que hay que reconocer. Y la verdad que me he dado con cosas únicas, muy lindas. Se ayudó a muchísima gente, se inició un programa que es como el programa Compartiendo el Pan, que muchísimas familias se benefician. Había 190 grupos, se han aumentado a 250 grupos, y creo que es un programa maravilloso donde mucha gente se beneficia. Así que me he encontrado con muchas cosas y bueno, tuvimos la suerte, y agradezco a todo el equipo de trabajo que me ayudó a sacar adelante todo, tanto metalúrgica como adoquinera. A los chicos de la recicladora les compramos bolsas, donamos a las provincias. Así que bueno, estamos tratando de llevar adelante el mejor trabajo posible. ¿Cómo maneja, por así decirlo, la cuestión política? Porque, digamos, si usted va a la adoquinera o va a algún emprendimiento, digamos, que maneja la coordinación, usted puede ir a visitar a sus compañeros de trabajo, pero también tiene un contexto político. ¿Habla con el anterior coordinador? ¿Tiene diálogo, por así decirlo? Mira, yo tengo diálogo con todos los funcionarios, todos los que están en la política. Estoy en el lugar en donde desde allí se reparte todo. Agradezco la confianza del gobernador en tener todo lo que la gente quizás por ahí solicita. Tenemos muchos programas y trato de dar una mano a todos. Yo creo que más allá de la política, dejando de lado, somos personas, y detrás de nosotros, los funcionarios, hay gente atrás que necesita. Le Entonces, repregunto, usted va a hacer de corazón una visita a un grupo del PAN en Saño Gasta, un sábado a la tarde, va a tomar mates, pero hay mucha gente que puede leerlo como que usted va a hacer política, a hacer una campaña, digamos, para posicionarse usted mismo, digamos, ¿cómo puede llevar eso teniendo en cuenta de que hay muchas chicanas políticas y lo que hablábamos al principio? Esto es un ambiente muy hostil. Y tal usted cual. lleva otro mensaje de la iglesia, del trabajo, del esfuerzo para conseguir Por beneficios. supuesto, bueno, un claro ejemplo es antes de ayer tuvimos en Onogasta visitando los grupos PAN, y bueno, al final de que nos compartimos mates, charlamos de todo, me preguntaban cuál era el fin de la reunión, porque quizás están acostumbrados a otra cosa, que van a una reunión a cambio de algo, y nada, les expliqué que el fin era conocerlos, era escuchar necesidades, problemas. Y muchas veces de esas necesidades aprendemos y valoramos nosotros mismos otras cosas. Mi idea es conocer a la gente, ayudo a la mayor parte de gente que puedo, ayudo a mucha gente silenciosamente, mucha gente que va, me busca a mi casa y mi papá saca de su bolsillo y le da. Yo creo que no llevo en mi cabeza una bandera política. Si bien, por supuesto, todo lo que se hace gracias al gobernador, siempre lo digo y lo agradezco,
pero yo no tengo, digamos, ninguna iniciativa de nada, yo lo hago porque simplemente me gusta lo que hago, me he puesto en ese lugar que realmente me hace muy bien, tengo un equipo de trabajo que me responde muy bien, y todo lo que hago, la verdad, lo hago de corazón. Esta época fue época de elecciones, mucha gente quizás preguntaba, ¿a quién voto? ¿A quién? Creo que todos tenemos libertad de elección. Las dos personas vienen por parte del proyecto de nuestro gobernador, así que yo no tenía por qué decidir por la gente. La gente tiene su decisión y, por supuesto, va a votar a quienes le parezca. En Ortopedia Chilecito trabajamos con un objetivo: ofrecerle al paciente la excelencia en calidad de productos para garantizarle una mejor calidad de vida. También brindamos la posibilidad de alquilar nuestros accesorios como muletas, bastones, trípodes, andadores, silla de ruedas y muchos más. Ortopedia Chilecito además cuenta con productos vinculados a la estética como masajeadores, fajas reductoras, gel para masajes. Ortopedia Chilecito, el maestro 131, teléfonos 03825 15 449-456. Atendemos todas las tarjetas. Contáctenos. La Rioja crece. Progresa con el trabajo de su gente y la fuerte inversión de un Estado presente, desarrollando más posibilidades laborales para todos, porque el trabajo dignifica y nos proyecta hacia una provincia próspera, una provincia cada día mejor. En Granjas Riojanas construimos trabajando y produciendo el presente, porque el progreso se basa en la permanente elección de un camino. Elegimos seguir creciendo. Granjas Riojanas, Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos construyendo el presente. Esta trilogía del trabajo en el campo, la biogenética y esta empresa que produce productos de altísima calidad, me parece que debe ser orgullo para todos los riojanos, orgullo por supuesto para los argentinos y orgullo para este ministro de Trabajo que ve cómo el proceso de industrialización del agro del que tanto se habla, acá tiene una realidad efectiva que tiene que ver con trabajadores, que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con derechos, pero también tiene que ver con un gobierno nacional que está dispuesto a acompañar y apoyar todas y cada una de estas acciones. En el día de hoy estamos visitando 4 fábricas, y la verdad que son orgullo de la provincia de La Rioja, porque son inversiones públicas, tanto públicas como privadas, que es un hijo de esta gestión, como lo dice el doctor Beder Herrera, creo que es uno de los mayores orgullos que tenemos, no solamente por lo que representa para el desarrollo de la zona, el trabajo que da, sino además por lo que motoriza en la economía de nuestra zona, ¿no? Solo tienes que empezar, buscarlo.
Santa Florentina se elabora con uvas provenientes de viñedos cuidadosamente seleccionados en los valles del Famatina. Varietales y bivarietales Santa Florentina, para disfrutar en cualquier ocasión. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vecino de Chilecito, el pago de la cuota de su vivienda permite que otras familias del departamento también se beneficien con programas y mejoras habitacionales. Mantenga el pago de su cuota al día y entre todos trabajemos por un Chilecito mejor. Administración de Vivienda y Urbanismo, Delegación Chilecito. Doctora, hemos tenido la oportunidad de compartir por ahí algún momento en el cual usted ha brindado algún tipo de ayuda. Y lo que hemos notado es que a usted le sigue doliendo la necesidad de la gente. La verdad, y bueno, eso tengo que por ahí me hago muy mucha mala sangre, algo que tengo que aprender. No puedo hacer corazón duro porque la verdad no se puede. Se ve mucha necesidad, se ven jóvenes perdidos en esta vida. Que no valoran la vida, que creo que es lo más importante, que no tienen iniciativa de absolutamente nada, no tienen incentivo, no trabajan, no estudian. ¿Cómo no preocuparme? Yo digo, la pucha, todos tenemos la misma posibilidad, y el que no puede estudiar, se ayuda muchísimo, chicos de la coordinación, con becas de estudio. Tengo la mala suerte que muchos por ahí mintieron que estudiaban y utilizaban ese dinero para otra cosa, pero por ahí es la misma necesidad que los lleva a cometer locuras. Es por eso que hay tantos suicidios, hay robos, hay drogas, hay de todo. Y bueno, por ahí como joven me siento un poco impotente, porque hemos tratado de hacer miles de cosas, pero muchas veces todo comienza de la familia, siempre digo, es lo más importante. Y por ahí, si no tenemos el apoyo familiar, muchas veces el Estado tampoco puede hacerse cargo de todo. Veo que se apoya mucho en su equipo. ¿Cuántas personas trabajan en la coordinación? Y por ejemplo, en Adoquinera tenemos 11 chicos, en Metalúrgica tenemos 12, en Depósito tenemos 7 chicos. Tenemos distintas áreas contables. Desde la coordinación dependen por lo menos 190, 195 chicos. 200 familias que dependen de ese sueldo, de que, y que, por así decirlo, estaban en la nebulosa ante su llegada. ¿Usted pudo hablar con cada uno de ellos? Por supuesto, hablé con cada uno de ellos. No era un ogro. Mi intención no fue dañar a nadie. Hay muchas buenas personas que, por decisión propia, ante la consulta del gobernador, gente que me perjudicaba, gente con la que no me sentía cómoda trabajando, bueno, he tomado la decisión de sacarlos de la coordinación, pero bueno, siempre y cuando viendo que quizás algunos tenían otro beneficio en el cual
Me sentí muy mal cuando me tardé mucho tiempo, la verdad. Creo que la intención mía no fue dejar sin trabajo a nadie. Yo más que todo pensaba en los hijos de cada uno de ellos. Pero es muy feo trabajar con gente traicionera, con gente que no te sentís bien, con gente que te daña, que te falla. Es por eso que decidí armar mi propio equipo de trabajo. Tocó el tema traición. La traición en política se da prácticamente diariamente, sí, ¿no? ¿Cómo convive con algunas de las cosas? Como le decía al principio, usted lleva algunas banderas que contradicen totalmente lo que pasa diariamente y por supuesto en la política, como por ejemplo lo que hablamos de la traición, gente que habla por detrás de uno trabajando con ese político, trata de persuadir, habla, le pide que se vaya, que dé un paso al costado. Yo noto más que nada traición, noto desunión, ¿no?, en lo que es la política. Creo que todos estamos en el mismo proyecto, seamos peronistas, seamos radicales. Yo creo que lo mismo, la gente merece ayuda. Yo veo eso, que todos tratamos de ser protagonistas de cada situación y muchas veces no trabajar en equipo. Creo que no hay nada mejor que todos trabajemos en equipo, en conjunto, como se debe hacer, porque muchas veces, como lo decía anteriormente, lo único que perjudicamos a la gente, muchas veces por peleas de funcionarios, los que quedan sin recibir y sin ser escuchados es la misma gente que es la más necesitada. Yo quizás tenga la visión de otra parte, quizás por tener 24 años y no pensar en estar en este lugar para dañar a nadie. Creo que no hace falta la traición y el daño para uno sobresalir. Yo creo que uno tiene que brillar con luz propia. Siempre encaminado bien, por buen camino, confiando en Dios, en la gente. Creo que no hay nada más lindo que trabajar tranquilo y bien. Mi intención no es traicionar ni mucho menos a nadie. Veo eso en el ámbito político. La verdad es que es muy triste porque noto que mi papá por ahí me cuenta lo que era antes la política y realmente es todo distinto ahora. Veo que por ahí se ha desvirtuado mucho todo y creo que la gente también se mal acostumbró mucho a nosotros los funcionarios. Creo que no hay nada más triste que estar acostumbrado a la dádiva. Y yo muchas veces veo eso y cuando veo que no corresponde, no lo doy, por ahí la gente se enoja. Pero sé que quizás algún día lo va a agradecer. Hay que saber ganarse las cosas con su esfuerzo propio, con su trabajo, y muchas veces hay gente que no está acostumbrada a eso. Sofía, ¿cómo es el sistema para las obras que usted realiza? Por ejemplo, una obra que hacía años estaban pidiendo, pero años, chicos que andaban en patinete, en skate, que andaban en bicicleta, y yo creo que han pasado absolutamente por todos los funcionarios de nuestro departamento, por la provincia, pidiendo la plaza de skate que usted pudo hacer. ¿Cómo se hace esto? Digamos, usted presenta un proyecto, esto es aprobado por el gobernador, lleva un control de Hacienda, porque la gente realmente pasa por ahí, por ejemplo, cuando estaba haciendo, y ve un cartel de obra que cuesta 450.000 pesos una obra, y es como que es muchísima plata y no se magnifica por ahí que hay miles de bolsas de cemento puestas, ¿me entiendes? Tal cual. Bueno, fue una idea de todo el equipo de trabajo. Siempre nos reunimos, eso creo que no es por cosa en la vida que ser egoísta. Siempre hay que saber escuchar. Y bueno, una de las personas de este equipo de trabajo dijeron que creíamos que había que hacer algo para estos niños que andaban en la plaza, en el parque, en las calles, en la terminal, en todos lados. Y bueno, pues se llevó la idea, se hizo un proyecto, se llevó la idea al gobernador y ahí nomás lo aprobó. Y bueno, ahí nomás al tiempo, 3-4 meses que lo aprobó el gobernador, se comenzó con la obra. Todo tiene un proceso, por supuesto, pasa por infraestructura de la provincia y luego pasa a Hacienda y de Hacienda a la coordinación y ahí se comenzó la obra. Uh-huh. Digamos, así se funciona absolutamente todo desde la coordinación, tal digamos. Cual. Sí, todo, por supuesto, con un arquitecto. Lo he hablado al intendente, el intendente estaba de acuerdo con comenzar esta obra. Creo que acá no hay por qué sobrepasar a nadie. El intendente es el intendente, es jerarquía mayor a nosotros y por supuesto que desde mi jefe, que es el gobernador, la persona a quien escucho, la persona a quien es muy sensible a todas las temáticas que le llevamos, está el intendente y por supuesto no se podía sobrepasar su autoridad. Ha ido el ingeniero Roldán, se hizo todo como correspondía, porque creo que no hay nada mejor que mantener una buena relación con todos. Yo con gente de la MUNI, gente que aprecio mucho y gracias a Dios me llevo muy bien. Hacemos muchas cosas en conjunto también. ¿Qué sensación le causa cuando por ahí algún funcionario no le atiende el teléfono por mezquindad? Ah, bueno, eso es normal. Y bueno, no,
creo que cada uno es dueño de pensar. Porque ha movido un poco el avispero en, digamos, en la parte de las mujeres justicialistas o las mujeres que están en el ámbito político. Usted ha llegado y es como que algunas piezas se han movido como en alerta, ¿no? Sí, quizás, bueno, el enojo, la bronca o el resentimiento de algunos era porque yo estaba en ese lugar, estoy en este lugar, cuando no milité nunca, cuando no estuve en ninguna campaña, cuando no ayudé a ningún político a estar en esto. Y bueno, creo que por algo me pusieron, y gracias a Dios les respondo al gobernador bien. Tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. No me gusta mentir. Si puedo hacerlo, lo hago. Si no puedo, no lo hago. Yo odio la mentira, sinceramente. Y muchas veces peco por ser frontal de más. Y quizás hay mucha gente que no le gusta por la mala costumbre que yo te decía anteriormente. Uh-huh. Que quizás por conseguir algo mentimos. Y a mí la mentira no me gusta. Si se puede, se lo da. Si no se puede, no se lo da. Y así es. Muchas cosas. Hay trámites burocráticos que muchas veces la gente no entiende. En el tema de los microemprendimientos, hay algunos que se gestionan en nación y otros en provincia, por lo tanto llega un proceso burocrático largo y cansador, tanto para mí como para la gente que espera. Pero bueno, gracias a Dios tengo una excelente relación con la gente, buen diálogo, y creo que sin mentir, todo es más fácil. ¿Cuál es la relación que tiene usted con el gobernador? Tengo una excelente relación. Por supuesto, respetando que es el gobernador, muchas veces es tan humilde y tan sencillo que uno se olvida de que está charlando con el gobernador. Y no solamente hablamos de trabajo, donde le llevo, por supuesto, una o dos veces al mes, lo mantengo informado, ya sea por mail, por mensaje de texto, o lo voy a ver personalmente. Es una persona muy humilde, muy sencilla, con la que hablas muchas veces sin parecer que estás hablando con el gobernador. A mí me aconsejó mucho. Imagínate que ingresé con 23 años y bueno, no sabía primero que tenía 23 años, casi se muere cuando le digo la edad, y bueno, exponerme a tan grandes cosas, pero bueno, con su apoyo incondicional, agradezco la confianza que me tiene para llevar esto adelante, y gracias a Dios tengo una excelente relación. Por ahí también recibo retos, porque no todo hacemos perfecto, todo hacemos bien, pero es... Yo lo considero, más allá de ser el gobernador, una excelente persona. ¿Cree que va a ser histórica justamente estos periodos que él ha llevado adelante al frente de la provincia, teniendo en cuenta la magnitud de las obras que se han llevado a cabo? Mira, creo que, bueno, más allá de... Todos tenemos errores, quizás mucha gente no esté de acuerdo con este gobierno, porque muchas veces es muy fácil criticar sin hacer. Cuando uno hace es distinto. Muchos critican sin haber hecho nada nunca por Chilecito, y te aseguro que cuando alguien les va a pedir, no hacen nada. No creo que venga un gobierno, ojalá venga un gobierno mejor, pero yo no lo creo. La cantidad de obras, la cantidad de fuentes de trabajo, las APEN tan criticadas, pero no se imaginan la cantidad de familias que trabajan en esas empresas. Todo lo que ha hecho obras, tenemos un hermoso Cristo, tenemos un hermoso parque de la ciudad, tenemos la pista de esquí donde contienen los jóvenes, tenemos muchísimas obras y muchísimos microemprendimientos, sin embargo, la doquinera, la recicladora, miles de cosas, la metalúrgica, y en la provincia, bueno, en la Rioja Capital, lo que ha hecho, creo que innumerablemente, las cosas que hizo, miles de obras, grandísimas obras, y más que todo dio muchísimas fuentes de trabajo. Dudo que venga otro gobernador. ¿Habla diariamente con él? No, diariamente uh-huh. No, pero sí, bueno, lo mantengo informado de todo lo que se hace, las entregas que se hacen, se lo mantiene informado. Ayer nos llegó una máquina doquinera que, bueno, gestionó en Nación en el mes de diciembre, y gracias a la diputada Tere Madera, quien es ella la que nos mandó esta máquina, y bueno, ayer llegó la máquina, se saca foto y se lo informa. Por supuesto, le gusta que lo mantengan informado de todo. Él, digamos, tiene una visión como estratégica de la provincia, quiere generar trabajo, quiere que haya más, digamos, educación. ¿Dónde lo ve que él hace hincapié? En la educación, yo creo que hace hincapié en todo lo más importante, que creo que, bueno, por supuesto la educación, la salud y el trabajo. Uh-huh. Si no tenemos trabajo, muchas veces no tenemos salud. Generó muchísimas fuentes de trabajo, y es por eso, como anteriormente te decía, que dudo que otro gobierno lo haga. Hay que continuar este proyecto
y hay que ver si se puede continuar, porque no, quizás no todos tengamos la capacidad para gobernar, hay que tener la capacidad para hacerlo. ¿Es tan así como cree la gente que Beder Herrera trabaja 20 horas por día? Sí. 24 horas por día trabaja. Vos le escribís a las 7 de la mañana informándolo y te responde, le escribís a las 10 de la noche y te responde, le escribís a las 3 de la tarde y te responde. Yo creo que trabaja incansablemente y bueno, como en el discurso que decía que era emocionante, dejó hasta su familia por la misma Rioja. Y así es, trabaja las 24 horas del día y siempre preguntando, se acuerda de todo, se preocupa, apoya muchísimo a la gente. Recién hablaba del Parque La Ciudad, de Chilecito. Recién es como que ahora la gente comienza a tomar conciencia y a disfrutar de este hermoso espacio, ¿no? Así es, un espacio maravilloso. Bueno, hace unos días pasados ya están las máquinas para hacer gimnasia y por ahí no tomamos magnitud de las obras que hace el gobernador. Nos fijamos en pequeñeces y cosas que ya pasaron y la gente quizás sigue con ese rencor de lo que pasó hace tiempo, y creo que en la vida hay que saber, yo aprendí a perdonar, no hay que ser rencoroso, porque el rencor te lleva a ser un infeliz toda la vida. Hay que olvidarse y disfrutar de estas obras, de estos momentos. Todos los chileciteños nos merecemos por supuesto tener un Chilecito limpio, con obras, pero también hay que agradecer a quien las hace. Bueno, en este caso nuestro gobernador, que ha hecho muchísimas obras, como es el Parque de la Ciudad, que es algo maravilloso. Y bueno, ver pasar y ver para Navidad un árbol como el que había iluminado, descomunal, porque acá nunca algo así, creo que hay cosas que hay que saber agradecer. Cuénteme qué tiene planificado en lo profesional, en lo que queda o en lo que va resta del año, teniendo en cuenta que bueno, son 9 meses potentes. En octubre se elige el sucesor de Beder Herrera. Entonces, por supuesto, seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. Con todo nuestro gran equipo, siguiendo con los programas que tenemos, como Copa de Leche, el programa Compartiendo el Pan, los programas Techos, Microemprendimientos, Baños, Habitaciones. Y por supuesto, vamos ahora a hacer las obras de la mejora de los polideportivos, que es otro OK que nos ha dado el gobernador hace unos días. Así que ya por supuesto nos pondremos a disposición y nos vamos a poner en contacto con la arquitecta y los centros vecinales correspondientes para darles uso. Creo que es una pena tener polideportivos llenos de basura, oscuros, cuando los jóvenes podrían estar ahí por algo, incentivado aunque sea por el deporte. Y por supuesto ayudando a todas las instituciones, unos días más entregamos un reloj digital en lo que es el Club Cultural para los chicos de básquet, que hace años también lo venían esperando y solicitando. Gente, hay 50 personas beneficiadas del año 2014 con techos, 70 personas beneficiadas con habitaciones. Creo que quizás silenciosamente, pero se ha hecho mucho y por supuesto disponible para seguir trabajando. ¿Usted cree que, por así decirlo, habla de números, por ejemplo, de la construcción? Son números realmente importantes y usted por ahí no le interesa o su perfil no lo hace de conocer a esta clase. ¿Esto es una estrategia suya? ¿Prefiere seguir manteniendo este perfil bajo? Ten en cuenta de que, o sea, no es un dato menor que 70 familias hayan mejorado su calidad de vida con mejoramientos habitacionales. Tal cual, no, simplemente vivo tranquila con esta vida que llevo. Prefiero seguir así, trabajando tranquilamente. Hay mucho trabajo silencioso que se hace, que muchas veces creo que no hace falta llevar una cámara o sacar una foto en la entrega de un bolsón, porque creo que yo siento que es humillar a la persona a la cual estoy entregando. No es lindo decir ni saber que hay gente que no tiene para comer. Entonces esas cosas a mí no me gustan, prefiero resaltar lo bueno, como resaltar las obras, como resaltar la pista de skate. Y también se hacen pequeñas entregas, como son la entrega de los techos, de los microemprendimientos, pero solamente eso ya, y más allá de eso ya, con tal de tener informado al gobernador y la gente contenta y agradecida, me va. Sofía, ¿qué lectura hace de la oposición que se siente en un café a criticar? Y es tan triste. Es triste ver que criticas y no haces. Anteriormente te decía que cuando uno hace y critica se ve de una manera distinta. Porque bueno, todos tenemos errores. Pero cuando uno no hace es fácil. Yo me siento, critico y critico y critico, me siento y ahora critican el discurso del gobernador, le buscan un pero a todo, que creo que es malgastar el tiempo. Y bueno, ojalá tomen el ejemplo del gobierno de Beder Herrera
para seguir adelante y aprender a hacer obras. Yo no sé que la oposición hizo algún tipo de obra o algo, que lo único que hacen es criticar, ponerse en contra de cada palabra y cada cosa que el gobernador o el grupo de nosotros, el funcionario de trabajo, hace. Y creo que eso cansa también. No hay nada mejor que hacer. Si te critican porque hiciste, bueno, pero lo hiciste. Ellos es más triste todavía que no hacen nada y critican. Por último, agradeciéndole su tiempo, sabemos que tiene muy poco y bueno, nos ha destinado esta hora para nosotros. Cuénteme, ¿cuál es la relación con su padre en relación, valga la redundancia, de su trabajo? ¿Habla diariamente? ¿La aconseja? Sabemos que es un hombre que está muy cerca de sus hijos y quiere de alguna manera ayudarlos y apoyarlos. Tal cual, bueno, tengo una hermosa red, por eso todos los días agradezco a Dios la familia que me dio. Tengo un diálogo muy fluido, diario, tanto con mi mamá como con mi papá. ¿Sufren con las críticas? Sufren muchísimo, he visto miles de veces llorar a mi mamá y a mi papá, quizás más a mi mamá porque, bueno, la madre es la madre, y mi papá como que se las guarda un poco para que no verme, para que yo no verlo mal. Pero por ahí cuesta, creo que, bueno, un hijo es lo más sagrado que creo que alguien puede llegar a tener, y es muy doloroso que te critiquen, y más quizás yo siendo joven, tan intrusa, metiéndome en todo esto y bancándome miles de críticas, miles de cosas, que quizás yo no le daba importancia, porque decía, bueno, ya está, yo me quedo con la plena satisfacción y felicidad de saber que una persona que necesitaba le di su techo, su habitación, su baño, que vive dignamente. Para mí eso es más importante que pensar cuando fue, por ejemplo, el claro ejemplo, el Día del Niño, cuando fue tan criticado Nene Malo, que bueno, salieron a matarme. Obviamente mi mamá lloraba día, noche, mi papá también muy mal, toda mi familia, que eran mis tíos, mi abuela, mi hermano, mi novio, son todos muy unidos, y creo que a todos les duele cuando tocan un ser querido. Pero bueno, yo mismo me he tratado de darle fuerza y de decirle, si a mí no me duele, no me modifica, no me hace nada, ellos creo que tampoco, es inevitable. Mi papá lo escucho mucho, y muchas cosas de las que hago es escuchándolo a él. Muchas veces me dice cosas que a la larga me salen, por ahí es medio brujo. Pero bueno, trato de hacer todo lo que hago, por supuesto mantenerlo informado y siempre acompañándome. Como los verás en cada evento, me acompañan. Si fue en el Día de la Madre, si fue en la Vía de los Cerros, siempre acompañándome. ¿Qué valor le da el dinero? Ninguno. Yo creo que no hay nada más lindo que tener una familia unida, de haber podido tener la forma de estudiar, de recibirme, de trabajar. Yo creo que la felicidad pasa por otro lado, no por el dinero. Si bien doy gracias a Dios que no me falta nada, que puedo vivir bien con mi familia, que tengo un plato de comida todos los días, que creo que eso hay que agradecer, por supuesto. Pero creo que mientras uno tiene lo que más quiere al lado, por ahí la plata es lo de menos. ¿Cuál es el mensaje que usted le quisiera dejar a toda esa gente que, si bien la conoce, la ha visto en los medios, la ve por ahí, y bueno, no conocía este lado de Sofía? ¿Qué le gustaría que sepan de usted? Y sí, bueno, mucha gente quizás, como te he contado, que fue cuando ingresé, vive en la cuna de oro, todas tienen eso. La madre es abogada, es juez, el padre es médico, el hermano. Yo creo que eso no tiene nada que ver. Si hoy en día estoy donde estoy es porque Dios y el gobernador, bueno, y mi amiga me dieron la posibilidad de estar y haciendo lo que me gusta, y creo que si sería mala persona y no tendría corazón, no ayudaría a nadie, viviría en un mundo, gastaría plata como hacen muchos, y me adueñaría de lo que no me corresponde. Y no es así, estoy a disposición para ayudar, siempre escucho. Muchas veces la gente va, hay veces que estoy en la oficina y va gente, charlo con gente y me dice, yo pensaba que usted era de otra manera, no la hacía así. No, ¿por qué? Yo tengo la idea, me enseñaron, me inculcaron en mi casa, somos todos iguales, con valores, con principios. Quizás no todos los mismos valores, tenemos los mismos principios, pero bueno, de mi casa me enseñaron a ser solidaria, a ser leal, y por supuesto, todos somos iguales y estoy disponible a ayudar a todos. Muchas gracias. No, de nada. Thank you.